Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a repasar las unidades y las decenas. Recordamos que 10 unidades hacen una decena. Las unidades aparecen en color azul. Como podéis ver, hay 10 estrellas azules, o lo que es lo mismo, 10 unidades. Y la decena está representada con una estrella de color rojo. ¿Lo veis? Fácil, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabemos que 10 unidades es igual a una decena. Vamos a ver más ejemplos. Empezamos con las unidades, las estrellas de color azul. Tenemos del 1 al 9. Cada unidad tiene su estrella o estrellas correspondientes. El 1 tiene una estrella de color azul porque es una unidad. El 2, dos estrellas azules porque son dos unidades. Y así hasta llegar al número 9, donde tenemos 9 estrellas de color azul, es decir, 9 unidades. Pero, ¿qué pasa cuando llega al número 10? Que tengo una decena, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo lo representamos? El 0, que es la unidad de color azul, y el 1, que es la decena de color rojo. Del mismo modo, en los números 20, 30 y 40, podéis ver que la cifra de las decenas está en color rojo y las unidades en color azul. Ahora vamos a ver unos números un poco más difíciles. Empezamos con el número 32. ¿Cuántas decenas tiene? Muy bien, tiene 3 decenas. ¿Y cuántas unidades? Fenomenal, 2 unidades. El 25 tiene 2 decenas y 5 unidades. El 43, 4 decenas y 3 unidades. Y por último, el 71. ¿Cuántas decenas tiene? 7 decenas y una unidad. Muy bien. Aquí tenéis más ejemplos para practicar. ¿Cómo descomponemos estos números? Ya sabemos que descomponer es separar en partes. Por ejemplo, en el número 57 serían 50 unidades más 7 unidades. Vamos a probar con el 85. Seguro que lo hacéis fenomenal. 85 es igual a 80 unidades más 5 unidades. Muy bien, chicos. ¿Queréis que sigamos practicando? Pues vamos allá. Ahora une cada número con sus decenas y unidades. El número 42. 4 decenas y 2 unidades. Genial. El 85. 8 decenas y 5 unidades. ¡Qué bien! El 53. ¿Con cuál lo unimos? Genial. Con 5 decenas y 3 unidades. Y por último, el número 36, que lo unimos con 3 decenas y 6 unidades. ¡Qué bien, chicos! Lo habéis hecho fenomenal. Bueno, esto es todo. Espero que os haya quedado claro y que no tengáis ninguna duda de las unidades y de las decenas. ¡Hasta pronto!